Hola a todos, mi nombre es Javier Serrano, soy de Yasser Asesores de Imagen. Hoy en Bella al Instante vamos a hablar sobre los peinados de novias y quinceañeras, lo que hay que hacer antes, durante y después de cada peinado, ¿sí? Hoy con nuestra quinceañera Dani ya tenemos previo el maquillaje para su evento. Vamos a trabajar la parte de peinados. ¿Qué tenemos que tener de referencia en cualquier tipo de peinado, cierto? Previo, un buen lavado de cabello, ¿sí? Aconsejable trabajar con champús que sean sin alcohol para que los brillos naturales del cabello den el reflejo que necesitamos. Para cada peinado también es muy importante tener en cuenta que el diseño de cada corte influye mucho en los diseños de los peinados que vamos a realizar. Hoy con Dani, con Daniela, ¿sí? Lo que hicimos al comienzo fue crear ondas en el cabello. Las ondas en los cabellos son la base más importante para cualquier tipo de peinado, sea recogido, semi recogido o suelto. En este caso con ella ya tenemos previa para realizar el peinado. Bueno, con ella vamos a utilizar lo que son ondas semi recogido y unas ondas muy frescas. Aquí al estar ya la onda armada, lo que hacemos es comenzar a soltar el cabello. Ya le comentamos a Dani que cualquier cosa de dolor, que solamente sonría. Pero bueno, ella lo va a gozar. Aquí estamos soltando las ondas del cabello para que se vea muy, muy natural. ¿Sí? Aquí se pueden dar cuenta. Las que estaban armadas ya quedan súper sueltas. Porque queremos mostrar un peinado muy fresco. Los peinados elaborados, esas famosas tortas o ponques que le decían hace un tiempo ya pasaron a la historia. Hoy día las niñas son más sutiles, más delicadas y gustan que todo sea mucho más natural. Aquí también previo habíamos quedado una onda, la soltamos para poder definir peinado. Bueno, comenzamos a quitar formas. La idea es que el cabello quede con ondas, pero sin ninguna línea. En este caso con Dani, vamos a trabajar con las trenzas, las famosas trenzas que hacen ver a las niñas súper angelicales. Aparte, con sus 15 años, la idea es que se siga viendo angelical. Bueno, ya ajustamos ahí el cabello, volvemos a retomar esta parte para que no se nos vaya a mezclar con el peinado. En este caso, vamos a definir el cabello hacia el hombro derecho, ¿sí? El peinado va definido hacia ese lado. Vamos a empezar a hacer las trenzas en forma de canastilla. Pulimos y eliminamos frizz del cabello. De esta manera. La idea es que se vea súper definido desde el primer momento en que empecemos a crear diseño. Sacamos los tres gajos del cabello para hacer la trenza. Esta es nuestra base. Esta trenza es interna, no es externa. Al ser interna va a tener menos definición en el diseño, pero mejor forma al peinado. Comenzamos a crear la trenza y sacamos de la parte de abajo del cuello todos los gajos que vamos a utilizar para nuestra canastilla. Como se dan cuenta, el cabello al estar ondulado siempre va a crear una forma. En los cabellos lisos es muy difícil que cualquier peinado dure, ya que por su propia textura nada va a durar. Aquí seguimos creando nuestra trenza. La idea es seguirla manteniendo hacia atrás. No hacia un lado ni hacia el otro, sino hacia atrás. Porque al final van a ver el resultado de este tipo de diseño en trenza. Seguimos con la trenza. Seguimos sacando de la parte de abajo del cabello más gajos para hacer nuestra canasta. Ya cuando sentimos que llegamos al otro lado de la cabeza, al lado de la orejita, terminamos la trenza. ¿Por qué? Porque hasta ahí tenemos cabello para manipular. Bueno, aquí la trenza ya está definida. Ahora lo que hacemos, llevarla un poco más hacia la punta. Ahí se pueden dar cuenta que hay mucho pelito levantado. Eso ya lo vamos a eliminar. Cuando creemos de que ya tenemos un largo adecuado para nuestro diseño,
sellamos con una liguita o con un cauchito. En este caso vamos a utilizarlo con un color cercano al cabello, que es un tono negro, para que en el momento de hacer diseños no se note. Aquí lo estamos sellando. Perfecto, no es necesario que quede apretado. Como se dan cuenta, la trenza está definida. Vamos a eliminar pelitos. La idea es que nos quede súper plano, sin nada de impurezas. Las impurezas vienen siendo los pelitos que quedan levantados. Y como se pueden dar cuenta, ya creamos parte de la trenza y comenzamos a darle forma. La vamos a levantar y que van a ver la canasta como queda definida. La cruzamos al lado contrario del inicio de la trenza y la ajustamos con un gancho. Derechita. Eso. Ahora está definida, la vamos a subir para que se vean los gajos bien definidos. Para eso vamos a utilizar horquillas o ganchos invisibles del color del cabello. Evitan que el peinado se dañe o se suelte, y lo más importante, no se tienen que ver en el diseño que hagas en cualquier tipo de peinado. Aparte, le dan fijación y duración. Nuevamente eliminamos residuos. Ajustamos de tal manera, eliminar lo máximo que podamos de pelitos levantados. Ahí ya está nuestra trenza con diseño en el peinado. Como nos ha quedado la otra punta, la vamos a dejar aquí para utilizarla en la parte siguiente del peinado. Tomamos del lado contrario un gajo que fue hasta donde creamos que nació la otra punta y vamos a darle diseño. Igual, lo que vamos a hacer es, eliminar residuos. Esos son los ojitos. Vamos a definir una pequeña onda. Esto hace que el rostro quede perfilado y se vea limpio, sin que el peinado sea recogido. Muchas personas creen que siempre los peinados recogidos van a hacerle dar más expresión al rostro o que se van a notar más en sus diseños, pero no. Los cabellos que están también semi recogidos ayudan a que el rostro esté despejado. Aquí, con este gajo, vamos a hacer un pequeño diseño, el cual vamos a utilizar con la trenza restante. ¿Sí? Un pequeño círculo y vamos a crear una rosa en el cabello. Se pueden dar cuenta que vamos dando la forma. A nuestro peinado. Y a definirla como diseño. Ahí pueden darse cuenta. De que todo tiene un fin. Perfecto con lo que buscamos en nuestro peinado de 15 años. Es algo muy sencillo, muy bello y muy fresco. Sellamos nuevamente. Definimos ondas en el cabello. Para que siempre el cabello se vea peinado y hormado. Ya como el cabello está definido previo con diseño de plancha, o con el tubo, o con la pinza, con lo que más puedan
o sepan trabajar el cabello, siempre vamos a tener un buen diseño. Lo importante es que el cabello se vea con forma. Sellamos. Lo ajustamos hacia el lado que va a ir definido. Cogemos estos gajos. La idea es que se vea en cascada el cabello, para que no queden tan planos, porque los cabellos cuando son tan largos pierden forma y se van a ver lavados. Al hacer esto subimos la misma onda sin cortar el cabello y le damos continuidad al peinado. ¿Sí? Entonces algo de diseño sin tener que cortar un cabello tan largo. ¿Sí? Quedamos una pequeña capa. Si se pueden dar cuenta, y hay diseño en la parte de atrás del peinado. Ya tenemos el diseño definido del peinado de la quinceañera. Ahora vamos con los detalles, que el detalle súper importante es el de nuestra onda. La onda o el frente del peinado, que la va a hacer ver fresca. Aquí lo que hacemos es que el cabello cree un pequeño diseño. Un pequeño gancho. Sellamos nuevamente el cabello para eliminar residuos de pelitos levantados o el famoso frizz que da en el cabello por aquello de las temperaturas y el manejo de cepillos y planchas y secadores. ¿Sí? Este ya es el peinado definido de la quinceañera, pero falta algo súper importante, que es el accesorio que va a llevar ella para darle el toque de brillo a la noche. Estos son horquillas que van incrustadas de tal manera de que vamos a darle forma a nuestro peinado. Y ahora sí va a tener un poco más de diseño. Pues se pueden dar cuenta que en el tocado, en el brillo, creamos nuestra quinceañera. Bueno, con eso terminamos nuestro peinado de 15 años. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Javier Serrano. Recuerden, vengo de Yace, asesores de imagen. Nuestros contactos y nuestras redes aparecen en pantallas. Lo que quieran con respecto al tema de novias y quinceañeras, estamos siempre en línea para ustedes. Aquí algo de nuestro trabajo. Gracias por estar con nosotros.